Muy buenas a todos, soy Albert aquí os traigo una nueva noticia. Bien, pues parece ser que Call of Duty Infinity Warfare no ha tenido pues una muy buena suerte en su fecha de salida, es decir, bueno, básicamente ya desde que se reveló el trailer de anuncio del de cuando se reveló que, el, que ese sería el próximo Call of Duty, pues ya no nació muy muy bien agraciado, es decir y eh, al parecer pues tampoco sigue siendo muy agraciado, es decir, ya que pues en Renoredo no ha conseguido tener las ventas que tuvo Black Ops 3, en Windows 10 ha tenido que devolver la tienda al juego porque no había jugadores, es decir, ya que el cruce entre jugadores de Steam y la tienda de Windows 10 pues no se ha efectuado y, eh, y por lo tanto los servidores han quedado casi vacíos, ha tenido que devolver el dinero porque... No hay casi nadie Pues bien, a esto se suma De que eh, se ha anunciado que en Steam Está teniendo Poca actividad en el modo Multijugador, que quiere decir que está Entrando poca gente, y si entra poca gente No puede encontrar Partidas más Fácilmente, es decir Que te puedes tirar a lo mejor 10 minutos O 6 minutos en buscar una partida Para poder entrar eh, A ellos se achaca De que en su primer fin de semana eh, congregó a 15.000 jugadores. Y que eh, no es un dato muy alentador. Ya que en Black Ops 3 eh, aglutinó a más de 63.000 jugadores en su primer fin de semana. Y es más, es decir, eh, han revelado que en Black Ops 3 su primer fin de semana consiguió estar en el cuarto puesto de juego más jugados en Steam en el multijugador. Y ahora Infinity Warfare está en el puesto 21 de juegos de Steam más jugados, es decir, y en el que pues, comparte lista con Pay 2 eh, y Raymond Six Sieges. Juegos que salieron hace, pues Pay 2 salió hace tiempo y Raymond Six Sieges salió el año pasado, es decir, por lo tanto... El interés de poder jugar a Infinite Warfare en PC, pues es, no ha captado toda la presencia que quiere. Es decir, y en consolas, pues. Bueno, ahí anda. Es decir, en consolas lo que ha pasado es que mucha gente se ha ido al modo Warfare, es decir, a jugar. Y en este, pues este año la han dejado un poquito de lado. Es decir. Así que esperemos a ver cómo termina la historia esta, cómo anda su año. Decir si a lo largo del año pues van mejorándole o van metiéndole algo para que la gente pues venga y se ponga a jugar al Call of Duty de Infinite Warfare. Pero bueno, no sé, eso ya lo dudo porque Modern Warfare 4 tiene un hueso duro de roer. Así que nada más, un saludo y hasta luego.